Hola, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. El día. Hola, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos esta mañana de hoy a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Mi nombre es Alejandro López y desde el Centro de Estudios Simón Bolívar quiero darle la bienvenida a la presentación del libro del día de hoy, de nuestra novedad editorial titulada El Siglo de la Pólvora y otros escritos, de Pedro Calzadilla, quien es el presidente fundador de nuestra institución. El día de hoy queremos agradecer la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que nos ha dado la oportunidad de esta feria y este espacio, y también del profesor Luis Felipe Pellicer, presidente del Centro de Estudios de Caracas, quien estará presentando la obra el día de hoy. Esta edición, esta novedad editorial forma parte del conjunto de producciones editoriales del Centro de Estudios Simón Bolívar y está en estos momentos disponible en nuestra página web www.memoriasdeoliari.com. Sin más que agregar, quisiera darle la bienvenida al profesor Luis Pellicer, quien va a dar la presentación, y en nombre del Centro de Estudios Simón Bolívar, agradecemos a todas y todos su presencia el día de hoy. Adelante, profesor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Carmen Borges, mi querida Carmen Borges, Naya, todos y todas. Compañera Judy Valencia, Rodolfo Pérez, camarada y amigo Ignacio Ramonet. Me gustaría que saludáramos a todos y a todas, pero el tiempo es finito. Por ahí está también la compañera Paulina Curcio, Pascualina Curcio, sí, y nuestra compañera también Sandra Oblitas, y mi tía Calzadilla, que está ahí, y Nayauri Jiménez, que no quiere que le digan que está aquí. Para mí, por supuesto que es muy grato presentar este libro de Pedro Calzadilla. Yo me voy a permitir leer las palabras que escribí con ocasión de esta presentación para que lo hagamos más o menos en tiempo efectivo, porque Raúl Casal nos está obligando a que terminemos rápido. Yo escribí un asunto que a lo mejor puede ser que me lo publiquen ahí en Últimas Noticias, que se llama Salir de la dominación de la memoria, parafraseando lo que dice Pedro Calzadilla en su escrito, en su estudio, El Siglo de la Pólvora y otros ensayos de Pedro Calzadilla. Lo de la pólvora es totalmente una excusa, porque ni descubrimos la pólvora en el siglo XIX los venezolanos y las venezolanas, ni tampoco somos una gente de mucha pólvora. Somos más bien una gente de paz, de armonía y de amor. No obstante que el siglo XIX fue ciertamente un siglo de guerra, de inconformidad social, y mucho de esa inconformidad social tiene que ver con lo que Pedro Calzadilla trabaja en este libro. Esto es un estudio sobre la memoria colectiva y las políticas de memoria que el autor ha elaborado, revisado, reelaborado, complementado con desarrollos recientes. No podía ser de otra manera, porque los cambios políticos que ha experimentado la sociedad venezolana han incidido fundamentalmente tanto en las políticas de memoria como en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Pues más allá de las sensibilidades que provoca el recuerdo de nuestro pasado y de la manipulación de la que
ha estado sometido durante poco más de siglo y medio, ha habido un esfuerzo sostenido durante las dos últimas décadas por despertar, formar y fortalecer la conciencia histórica del pueblo. Como en cualquier manualito de metodología de la historia, se recomienda al aprendiz no tener temor a decir la verdad, y uno, por más que quiera, ya pasó esa etapa. Debo mostrar que algo aprendí del oficio y decir con todas las letras que en ese esfuerzo titánico por demás de fortalecer la conciencia histórica colectiva, Pedro Calzadilla ha realizado una tarea imprescindible e íntegra. Experto en estos asuntos de la memoria y la sensibilidad colectiva respecto al pasado, conoce cómo se ha abusado y manejado el recuerdo de la historia por parte de las clases dominantes, cómo le han convertido en narcótico de nuestras aspiraciones legítimas de igualdad y libertad, cómo se ha tergiversado, oscurecido, obviado e invisibilizado en el relato histórico nuestro protagonismo colectivo, cómo se ha manipulado hasta la saciedad el amor que sentimos por Bolívar, convirtiendo su recuerdo en un sedante que nos nubló la conciencia, induciéndonos el sueño de vivir en una comunidad fraternal, independientemente de las desigualdades y las relaciones de explotación existentes. Como conoce el proceso de la dominación, de la memoria, de su civilización y su disciplinamiento, sus aparatos, dispositivos e instrumentos, Pedro Calzadilla ha impulsado y liderado un proyecto de reinstitucionalización, organización social, difusión, investigación y formación histórica que tiene el propósito de liberar y descolonizar la memoria colectiva, propiciando la formación y el despertar de la conciencia histórica del pueblo. Un proyecto del que participamos quienes sentimos y comprendemos la nación y la patria como una convivencia profundamente democrática y respetuosa de las diferencias. Un proyecto en el que nos empeñamos quienes entendemos la historia como un conocimiento que nos permita develar la formación de los mecanismos de opresión y las maneras como se han organizado los pueblos para combatirlos. Un saber que trascienda la periodización histórica de acuerdo a los avances tecnológicos y más bien la establezca de acuerdo a los avances alcanzados en la satisfacción de las necesidades colectivas, incluyendo la necesidad de liberarse de las opresiones de raza, clase, género y de cualquier tipo de opresión. Un saber histórico que busque los caminos truncados, los programas derrotados, los desarrollos desviados, las utopías. Porque ya tenemos la certeza de que lo que ha triunfado no es lo mejor. La inclusión forzada de nuestra madre África y de nuestra madre Indoamérica en un sistema de muerte que se desarrolló monstruosamente chupando la sangre de nuestros hermanos indígenas y africanos y desgarrando las entrañas de nuestra madre tierra, un sistema que hoy amenaza con destruir la vida saltando de cumbre en cumbre, no puede ser lo mejor que se haya impuesto. A esta concepción de la historia que denominamos insurgente, Pedro se ha dedicado desde hace por lo menos 21 años y seguirá dedicándose, acompañándonos y recibiendo nuestra compañía como desde entonces hasta ahora. Hablo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, la organización política de la historia insurgente en la que militamos y que tiene muchas tareas que seguir cumpliendo, entre ellas la incorporación masiva de maestros, profesores y estudiantes. En el siglo de la pólvora, Pedro Calzadilla despliega su arsenal profesional, escarba profundo para extraer un cúmulo de datos que se encuentran en el magma de la mentalidad colectiva, en la memoria histórica de los de arriba y los de abajo. Ordena e interpreta las huellas del pasado, reconstruyendo realidades inmateriales determinantes, determinadas de la relación de la gente con su pasado, y lo hace con intención prospectiva y crítica, verdaderamente crítica, es decir, situándose en el lugar de los pobres y desde ahí
haciendo un diagnóstico de la patología del Estado. Hace un estudio propio de la historia insurgente, develando el sistema ideológico de dominación que se pone en marcha durante los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco para consolidar el proyecto nacional de las clases dominantes. De dominación, el culto oficial a Bolívar, que le arrebata al pueblo el símbolo máximo de sus anhelos, de su capacidad y poder de realizarlos mediante la formulación de un proyecto popular de redención. Uno le agradece al autor, no solo que trascienda la crítica cientificista, que sigue ocultando el artefacto de oposición ideológico, de opresión ideológico, en su profundo desprecio del saber y sentir popular, lo cual sería suficiente para agradecerle, sino que además lo hace con aprecio y ternura narrativa, deslastrando el discurso de la asepsia densamente fastidiosa de quienes en su afán modernizador escriben como una tonelada de algodón impregnada de alcohol isopropílico, totalmente ineficaz para sanar las heridas de la memoria. Descubre, Pedro, lo que otros ocultan intencionadamente. El culto creado no es una simple manipulación ideológica partidista, sino un complejo e intenso sistema de manipulación ideológica que convierte a la memoria histórica del Libertador en el principal sustento simbólico y cultural de la República oligárquica impuesta luego de la disolución de Colombia, nos dice el autor. Como un vaho venenoso, la memoria civilizada, término acuñado por Calzadilla, se va apoderando a lo largo de 170 años del entrañable amor popular por su héroe. Dice Pedro, en este caso, se logra hilvanar de manera más consistente las representaciones históricas al proyecto nacional. Los sectores dominantes establecen una lectura unánime del pasado e inhiben, en caso suprimen, las memorias regionales y sectoriales del pueblo. El Estado fortalecido y robusto asume la exclusividad en la administración de los recuerdos. Se consuma la mutilación del alma popular, le arrancan del corazón el corazón de Bolívar, y no obstante, se regenera y permanece latente hasta encontrar un respiradero político. Pedro afirma que ese respiradero será con la rebelión militar de 4 de febrero de 1992, cuando comience la revisión del complejo proceso de ideologización y el Libertador vuelva a figurar como la nuez del proyecto histórico de las clases dominadas. Hugo Chávez libera a Simón Bolívar de la prisión cultural de las clases dominantes y lo pone a andar nuevamente al lado de los humildes, República Bolivariana de Venezuela, ya no más contra el pueblo, Bolívar del pueblo. ¡Viva Bolívar! Muchas gracias, profesor, maestro Luis Felipe Pellicer. Seguimos esta jornada con las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura y amigo Ernesto Villegas. Adelante, Ernesto. Gracias, Alejandro. Bienvenido el jefe del Poder Electoral de Venezuela en su condición de escritor. Quiero saludar a todas las personas que han desbordado este espacio. No conozco otro lugar, Ignacio Ramonet, donde estén pasando cosas como esta. Que los libros, la poesía, la historia, la narrativa, desborden los lugares donde se presentan. Y es un signo vital de Venezuela. A Venezuela pretendieron exterminarla, acabarla, borrarla. Y aquí está ejerciendo sus derechos culturales el pueblo venezolano. Quiero pedirle a los colegas periodistas, camarógrafos, aquellos que no estén en vivo, para no molestar la transmisión, que por favor hagamos a un lado las cámaras, porque hay personas colocadas detrás
y están impedidas de observar como es debido este acto. Así que aquellos que no estén en vivo, yo les pido por favor, colóquense hacia los lados. Claro, se nos quedó pequeña la sala dispuesta originalmente y ahora estamos desbordados. Pero es un desbordamiento amoroso. Muchas gracias. Estamos en el quinto día de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Está hasta el 14 de noviembre próximo, el domingo, pero ya puedo proclamar que es un rotundo éxito la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Una feria del libro con libros y con pueblo. Pedro Calzadilla fue también uno de los constructores de este espacio cultural. Varias ferias del libro le tocó organizar desde su condición de viceministro y después de ministro. Y ahora lo tenemos aquí atrapado como escritor. Que estoy seguro es un rol que disfruta mucho más que el de las responsabilidades públicas. Creo que es muy importante que en Venezuela tengamos a la cabeza de uno de los poderes del Estado, y no cualquiera, sino aquel encargado de organizar y dirigir el proceso electoral, en el cual se juega la paz de la República. Todos los procesos electorales son alternativas al barranco de la violencia o de la anarquía. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el sufragio no es la única vía de participación política, es una de tantas, pero no deja de tener la importancia suprema para dirimir los desafíos, los conflictos, las alternativas, las encrucijadas que se le presentan a los pueblos. Y Pedro Calzadilla no encaja en aquel tipo de personas dedicadas a la política que Moisés Moleiro describía como grandes lectores de contratos, salvo el contrato social de Rousseau. Tenemos en Venezuela el privilegio de tener a un gran intelectual, investigador, lector, escritor, apasionado por la historia, a la cabeza del poder electoral venezolano, y no es un dato menor. Paradojas de la historia, Pedro, dedicado a la investigación de la historia desde una perspectiva insurgente, ahora le toca protagonizarla. Se me viene a la mente la canción de Alí Primera, nuestro octogenario cantor, cuando dijo: juntos hagamos la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. Este historiador, prestado a las tareas de conducción del proceso electoral, con su trayectoria limpia, transparente e inmaculada, está permitiendo, con su entrega a sus tareas actuales y con su contribución a la memoria colectiva, que otros puedan escribir nuestra historia de hoy en un mundo mejor. Gracias, Pedro Calzadilla, y que este libro, El siglo de la pólvora, permita también iluminar los desafíos del presente para que el siglo que corre sea el siglo de la democracia participativa y protagónica, el siglo del diálogo, el siglo de la paz, el siglo de la vida. Con ustedes, Pedro Calzadilla. Bueno, uno aplaude, pero uno no debería, porque está aplaudiéndose uno mismo, ¿no? Pero es muy feo no aplaudir cuando todos aplaudimos. Sí, exacto. Uno se canta cumpleaños uno mismo. Mire, bueno, feliz. Cuando uno publica un libro, es un momento especial para uno, como escritor, como investigador.
uno disfruta, sobre todo disfrutar a los amigos, a las amigas, los compañeros y compañeras de trabajo, de lucha. Aquí está reunido y me complace enormemente saludarlos a todos y a todas. Buena parte de los compañeros y las compañeras de viaje de estos años, universitarios, intelectuales, de trabajo arduo en la, en las batallas de la memoria. No, ya lo que se iba a decir se dijo. Yo solo quiero insistir en primero felicitar a haber hecho la feria aquí. Estar en este lugar tiene un valor enorme. Dice mucho. Dice mucho. El pueblo entra al Palacio Federal Legislativo a encontrarse con los libros. Buen mensaje, ¿verdad? De nuestra patria para el mundo, de lo que somos aquí en Venezuela. Aquí está el pueblo de Venezuela tomándose fotos en este lugar maravilloso. Ahí, por cierto, está el Salón Elíptico, donde está la cúpula, está la Batalla de Carabobo, pintada por Tovar y Tovar, año bicentenario de Carabobo. En papel, pero también el libro digital, que lo pueden descargar en la página del Centro de Estudios Simón Bolívar, que se llama memoriasdeoliari.com. Se meten, buscan el libro, lo descargan y lo guardan en su teléfono o en su disco duro, etc. Papel y libro, así que aquí no hay contrapunto. Ignacio Ramonet, gracias por estar. Mis maestras Carmen, Judy, tanta gente querida. Sandra Oblitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, gracias por estar con nosotros. Compañeros y compañeras del Consejo Nacional Electoral, aquí está Lionel Párica, que es rector del Consejo Nacional Electoral. Quiero agradecer. Por aquí está uno de mis hijos, Nicolás, y por allá está Sebastián, otro de mis hijos, Bárbara, otra de mis hijas, Naya, ¿ah? No es mi hija, es mi otro corazón. Así es. Agradecerle a Rosario Soto, que se fajó con este libro y lo hizo posible. Miren, el libro en síntesis. Siempre decimos el Bolívar de las estatuas, que lo volvieron bronce. Ahora, ¿cómo fue posible que lo hayan vuelto bronce y lo hayan vuelto estatua y lo hayan separado del corazón y lo hayan vuelto una figura de la dominación oligárquica en Venezuela? ¿Cómo pasó eso? Porque Bolívar estaba fundido en la esperanza del pueblo. Durante la guerra de independencia, el Bolívar que clamó por la abolición de la esclavitud, el Bolívar que clamó por la suma felicidad. Dice, bueno, pero ¿cómo fue posible eso? Este libro intenta explicar un poco
parte de ese proceso. Luis lo mencionó, tomándolo del libro, una expropiación simbólica de grandes dimensiones. El gran triunfo cultural de las oligarquías fue haber hecho la hazaña para ellos de haberle quitado el símbolo Bolívar de esperanza, de igualdad, de justicia al pueblo. Y se convirtió símbolo Bolívar, lo convirtieron, ¿verdad?, anestésico para el pueblo, legitimador para el poder. Este palacio fue hecho en tiempos en que estaba ocurriendo eso. Fue un momento en que yo llamo la civilización de la memoria, así como estaba europeizándose el país con una política de orden y orden progresista, también la memoria fue domesticada, fue civilizada. Y la tensión entre el Bolívar popular y el Bolívar de las oligarquías se mantuvo durante toda la extensión de lo que llamamos la Cuarta República. Por eso, el historiador Carrera Damas, que entendió el fenómeno y explicó el fenómeno del culto a Bolívar, él habló de que se había producido el culto a Bolívar, era un culto del pueblo, y las oligarquías lograron convertirlo en un culto para el pueblo, lo administraron y lo pusieron al servicio de las oligarquías. Este libro explica cómo, o por lo menos intenta, apuesta por una construcción que explica por cómo fue eso y cómo ese culto del pueblo para el pueblo adquirió una dimensión nueva, que fue contra el pueblo. Bolívar puesto contra el pueblo. Así ha podido llamarse este libro también, Bolívar contra el pueblo. Es lo que está aquí. Como una de esas dimensiones fueron un conjunto de ceremonias, fiestas, celebraciones que se desarrollaron entonces entre fuegos artificiales y pólvora de la que mata. Era por eso el siglo de la pólvora, acompañaron ese proceso de construcción, de desarticulación identitaria, hasta configurar lo que conocimos como la memoria, lo que conocimos como la memoria nacional oficial, el culto oficial a Bolívar. De eso va este libro. Por eso me parece útil saber cómo fue que ocurrió eso, y saber lo tanto que tenemos que cuidar nuestros afectos y la memoria bolivariana, la memoria con nuestro libertador, cómo provocar para no desconectarnos nunca y no dejar que nos los vuelvan a arrebatar. Estoy seguro que no va a ocurrir, ¿verdad? Proceso que se revirtió, como dijo bien Luis Pellicer, y yo lo identifico a partir justamente de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, cuando nuevamente Bolívar comenzó nuevamente a presidir el proyecto popular, el proyecto de nación nuestro, expresado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, actualmente en marcha. Por ahí van los tiros de este libro, que es El siglo de la pólvora, que es pólvora no solo de los campos de batalla, sino también la pólvora festiva que celebró y que acompañó este proceso. Más nada, a mí se me acabó la pólvora. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Luis Pellicer, hermano de la vida. Casi que no tenemos ni que leernos ni hablarnos, porque esto lo hemos hecho juntos, así como lo hemos construido con muchísima gente de la que está aquí, que hemos construido juntos es un conocimiento colectivo realmente, es una construcción colectiva. Rector, escritor, se nos acabó el tiempo. No, quería más bien decirle que no hay manera de apagarse, de que se agote el tema, porque el año entrante estaremos conmemorando 30 años del
alzamiento cívico-militar del 4 de febrero, 20 años del golpe y contragolpe de abril del 2002, de modo que haya historia para rato. Así que tienen trabajo bastante los historiadores. Así es. Bueno, saludos. Ernesto, y yo diría que no, los historiadores, es decir, todos y todas los historiadores y las historiadoras, independientemente del campo donde estén. Mira, con bastante y sin carnet. Trabajo que han tenido y bastante que han ganado real con los libritos de que llaman historiografía de aeropuerto, dicho por ellos mismos. Mira, Pellicer, que tengan o no título de historiador, porque este es un pueblo historiador. Así es. ¿Ah? Así es. Bien. Un último homenaje. Como siempre que nos congregamos, en la memoria de Enrique Nóbrega, que siempre está con nosotros. Pedro, y a propósito de la mención que hiciste de Naya, tu otro corazón, el año que viene, si faltaban números redondos, se cumplen 200 años de los amores de Bolívar y Manuela. Bueno, vamos ahora a bautizar esta preciosa obra. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer uso de café y las velas volcán que evocan esa pólvora de la celebración. Mira, presenta tu libro.